porque además hace tantísimo tiempo que no vive su vida, que cuando se pone a vivirla no es capaz de hacerlo. El creixement de la xarxa se'n va fins a l'any 2008, quan, sota l'empara de l'acord per una Barcelona inclusiva, l'Ajuntament, concretament l'àrea de serveis socials i de salut en aquells moments, ens proposen a un grup d'entitats si volem això, participar en una xarxa on primordialment el que es demanava en aquell moment era sobretot fer visible la funció, sí, de les famílies que cuiden, de les persones cuidadores. Comencem 107 o 8 fins a dia d'avui, que en som, en aquests moments, no sé si som 16 o 17 organitzacions. Trabajamos fundamentalmente con el ámbito de los cuidadores, y esto es real, y esto es así. De hecho, nos llamamos la xarxa de familias cuidadoras, pero evidentemente no se puede dejar a un lado lo que es la propia persona afectada, porque está directamente relacionada. No se puede separar lo que es el trabajo del cuidado, del cuidador, en relación a las necesidades que tiene también la persona con la malaltia, pero fundamentalmente nuestro trabajo se centra en coordinar acciones y trabajar acciones que vayan dirigidas al cuidado de este cuidador y todas las carencias que desafortunadamente dentro de lo que es la red sociosanitaria todavía se encuentra. Pues em van treure molt mals de caps i em van ajudar moltíssim. Encara estava bé el meu marit, però ja tenia moltes mancances de moltes coses. Ens van anar a ajudar a fer un dol, moltes coses, llibres, molts escrits i moltes coses. Ens van anar i anaves llegint i dius, això em passa a mi, això no em passarà, però bueno, ens van ajudar molt. Necessites persones que t'ho diguin i que t'ensenyin una miqueta a portar, a no enfadar-te, a fer coses d'entretenir-los. Muy bien. Ens ha enriquit veure que des de realitats diferents i des de necessitats diferents podem fer una feina comuna. El fer-te més generós en quant a les altres entitats. No vens aquí a defensar els drets de la meva entitat o és que nosaltres fem una feina fantàstica. Tots fem una feina fantàstica, però les famílies necessiten el suport de tots nosaltres. Si no, tenemos suerte del piso y para que quedamos aquí mucho tiempo. Mi hija no va a estar bien, no va a cooperar, no tenemos dinero para alquilar el piso, aquí pisos muy carísimos, además mi marido no gana mucho, no tenía sueldo bajo, eso que hay. La fundación me han dado una ayuda de las Cáritas para darme un cheque de compra, me ayudarme también con cheques del metro también, le agradezco un montón a ellos, me ayudan un montón, sí. Me han dado voluntarios también para venir en casa, para quedar conmigo, para yo que me tengo que descansar, salir conmigo para hacer la compra también. Encara que ens hem presentat, evidentment, cada un de nosaltres com l'entitat que representem dintre de la xarxa, sempre el que ens acompanya amb les accions que fem de comunicació, o ara, en aquest mateix moment, això que està fent, sempre estem sobre l'immens paraigua del que és la xarxa de famílies cuidadores. Bueno, es un poco no lo contrario, sino por el otro.